Como hemos dicho en el sumario de entrada, nos vamos a acercar hasta la PAG eh, ahora cuando comience el año, pero para echar un vistazo al que acaba de terminar el año 2022, que desde la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos, pues han, han calificado de nefasto para el campo en Guadalajara. ¿Por qué nefasto? Pues enseguida nos va a explicar Juan José Lasso, él es el presidente de la APAG aquí en Guadalajara. Ya le damos de nuevo la bienvenida. A esta casa, a ES Radio, por supuesto, deseándole un feliz recién inaugurado 2023. Buenos días, Juanjo, y gracias por acercarte de nuevo. Buenos días y feliz año a, todo, a todos vosotros. Bueno, cuando el otro día llegó la nota de prensa y la abrí y vi que era nefasto, o sea, yo sabía que no se había dado bien por determinadas circunstancias, pero, pero hasta ese punto hemos llegado, hasta poder calificarlo sí. como nefasto. Sí, la verdad es que ha sido un año lleno de sinsabores. Y para el agricultor profesional ha sido un año malo, malo, malo en producción. Hemos tenido, como todos sabéis, una sequía grande. Hemos tenido un calor. El 2022 ha sido el año de la serie histórica más caluroso de, de España en la historia. Y realmente ha afectado en gran parte a todas nuestras cosechas y a todos nuestros cultivos y prácticamente a todos nuestros productos, incluso el regadío... Eh, la cosecha también ha sido decepcionante. Con, por ejemplo, te voy a decir. En el caso del maíz, de las vegas del maíz, hemos tenido una media de 2.000 a 3.000 kilos menos por hectárea que otros años, Eso es debido al calor. Eso es muchísimo. Entonces, eh, ello ha hecho que la producción haya sido baja, con un, unas pérdidas de un 30, un 40 y un 50% en muchos, muchos cultivos. Y además, en un año que los costes, eh, los costes por gasóleo, los costes por abono, los costes por fitosanitario energía eléctrica eh, han subido una ruralidad Entonces, eh, ha sido... Ha sido el resumen final es, es muy negativo. Sí, nos decías eh, en otra entrevista, en, yo creo que en primavera, que, que este, la de este año había sido la siembra más cara de la historia aquí en Guadalajara, ¿no? Efectivamente, ha sido la, la siembra más cara de la historia y quizá esta que viene volverá a ser la más cara de la historia. Eh, los precios están desenfrenados, los precios de abono cada día suben más, los precios del gasóleo. Y, y la verdad, eh, al no tener cosecha, todavía agrava la situación. Claro, si eh, al hecho de que sea la siembra más cara de la historia, unimos a que los eh, la cosecha ha sido la, la que acabas de, de escribir, eh, estarán los agricultores guadalajareños, agricultores y eh, no sé si, si también ganaderos, pues un poco en una situación bastante crítica, ¿no? Pues efectivamente, eh, es un año que muchas explotaciones. Van a dar pérdidas, eh, es un año que muchos cultivos han dejado de ser rentables y entonces estamos en una situación eh, complicada, complicada, eh, muy complicada. En el tema de la, de la ganadería también se ha dejado notar eh, estas circunstancias, por supuesto, aquellas que dependen de, de determinadas decisiones que, que suben los precios. Entiendo que sí, no sé si también las climatológicas han afectado a, al, al desarrollo de la ganadería y de la apicultura aquí en, en Guadalajara. Sí, sí, la ganadería, en la extensiva, ha sufrido la falta de agua, ha sufrido un calor excesivo que en el mes de mayo prácticamente se quedó sin pastos y han tenido que estar suplementando al ganado con, con forrajes y con piensos y eso desde luego ha encarecido sus producciones. Y la ganadería intensiva, eh, el, peso de, el precio del precio principal insumo, que es el precio de, del pienso, pues igual se ha multiplicado por dos y realmente y realmente están pasando momentos muy, muy difíciles. Hay otros factores que también, por supuesto, afectan y son difícilmente controlables, pero cuando además se unen a, a todo lo descrito. La cosa se complica. Estoy hablando de los fuegos. Este año ha sido uno de los grandes protagonistas. Eh, esto, claro, también es un, un, golpe, un golpe bajo, además. Sí, sí. Eh, mira, los fuegos. Este año en la provincia hemos estado más de 20 días con restricciones a la cosecha. Y eso, eso no se puede repetir en esta provincia. Eh, tenemos que llegar a un acuerdo con la Consejería de Desarrollo Sostenible porque no se puede repetir. Al agricultor no puede estar 20 días sin cosechar. Ha habido pérdidas, ha habido pérdidas eh, de cosecha. Eh, cuando una cosecha está, hay que cogerlo lo antes posible, porque cada día que pasa, eh, la zona silvestre, las condiciones climatológicas producen pérdidas de grano y el agricultor no puede asumir esas pérdidas. Entonces ha sido un año un verano, a un mes de julio y parte de agosto y parte de junio muy intenso, con olas de calor muy grandes pero el agricultor no puede dejar de cosechar, ¿por qué? Porque realmente si un agricultor no puede cosechar o cosecha con 20 días de retraso, a veces es mejor no sembrar. Entonces, eh, ha sido un problema muy importante. Bueno, de hecho, estoy viendo los lo datos que nos facilitáis, que os han dado a su vez eh, bueno, la, la compañía aseguradora, y que, sí. y que están hablando de que mmm, 34.900 hectáreas han dado siniestro por sequía este año, solo por sequía. Sí. Eh... Por sequía, 34.000 hectáreas, pero también no olvidemos que ha habido también granizo, Ajá. que ha habido zonas con, con granizo y también hemos tenido más de 7.000 hectáreas con daños de caza, que es otro factor que está influyendo en la agricultura provincial y realmente eh, cada, di, cada año es más grave. ¿Qué son los daños de, de, de caza? Eh... Daños de caza, daños de conejos, daños de torcaces, ah, daños de corzos, de jabalís y de venados. Que se come la cosecha. Ellos se come la cosecha. Ah. Y está llegando a un límite que, que ya no, no se puede soportar. Eh, necesitamos bajar esas poblaciones. Eso es un, una tarea, desde luego, de la, del Gobierno de Castilla-La Mancha. Hay que bajar esas poblaciones de, de, de especies silvestres, porque ellos comen en los campos del agricultor y el agricultor no tiene por qué pagar la conservación de estas especies. Comenzábamos este año 2022 con rumores eh, de guerra en el este de Europa, rumores que lamentablemente se hicieron realidad eh, a poco de, de comenzar el año. Mm, a, a, se le ha echado a, a, la culpa de muchas cosas a la guerra de Ucrania, a, a, al invasor Putin. Eh, yo no sé si a vosotros también os ha afectado, evidentemente, de manera indirecta, eh, todo lo que está sucediendo desde hace ya de tantísimos meses allí en, en Ucrania. Sí, sí, realmente, realmente eh, la guerra de ucrania es uno de los, de, de los detonantes en la subida de todos los insumos. Eh, a, a raíz de esta guerra empezaron a subir eh, vertig vertiginosamente abonos, fitosanitarios, eh, sanitarios, eh, gasóleo. Entonces, realmente... Y además eh, esta guerra ha provocado que existe una, vol una volatilidad muy grande en el mercado tanto de cereales como de como de insumos. Entonces, realmente, eh, yo te voy a decir la verdad, estoy, no te voy a decir cansado. Eh, yo espero que en el año 2023 eh, exista menos sustos, menos brutalidad, exista menos estos sucesos tan extraordinarios que han, que han caracterizado el año 2022. Espero que tengamos más calma. Mm -hmm. Por lo menos hay una, una buena noticia porque el escenario es, es tremendo y es el, el tema de la famosa reglamentación Rich en eh, relativa a la lavanda que finalmente se le ha dado el, la razón a los productores. Que defienden que es que la lavar, eso de, eso de que dijeron de que el aceite esencial de lavanda es un. No, no sé cómo lo denominaron, pero, pero era un nombre bastante poco atractivo y, y, y bastante negativo. Ahora, desde Europa ya han regulado, ¿no? Y, y, y esto sí es un, un tanto a, a nuestro favor. Sí, yo creo que es muy buena noticia. Además, eh, se produce en un momento en que el cultivo de lavanda tiene problemas, abajo mucho de precio y la rentabilidad está viendo, claro. se está viendo aceptada. Pero vamos, es una buena noticia eh, y realmente no se puede concebir que un producto natural producido en condiciones naturales, producido que ecológicamente y agroecológicamente agro agro es, es un gran insumo para esta para esta provincia, eh, sea calificado como químico. En fin, claro. eh, no tiene ni pies ni cabeza. A ver, es que en, en primer lugar la denominación químico es todo. Todo, todo está hecho de sí. moléculas, efectivamente, pero eh, claro, si le, le ponen... Ese, ese nombre, pues casi que lo están equiparando a, a aceite de origen sí. sintético, uh -huh. no natural. Y, y claro, eso es un eso sí que es un golpe bajo para los productores de la banda. Totalmente, totalmente. Así que nos tenemos que felicitar por, por ese cambio de, de denominación. Y no tenía ni pies ni cabezas, como he dicho antes. Eh, uh -huh. Creo que es, es lo, lo más lo más normal que, que, que se produzca este tipo de, de noticias. Uh -huh. El, de lo que no nos podemos alegrar es de cómo se ha, se ha desarrollado el tema de los megaparques fotovoltaicos, ¿no? Efectivamente, eh, nosotros seguimos pidiendo una regulación tanto en tamaño como en la distribución de los parques fotovoltaicos en Guadalajara. Estamos pidiendo una regulación en tamaño que no existan parques de más de 80, más de 100 hectáreas, porque eso significaría la, la pérdida de puestos de trabajo en la agricultura y además yo estoy pidiendo que se que se distribuyan bien en la provincia. Si tiene que ocuparse un 1 o un 2% del territorio agrícola de la provincia, que se haga que sea homogéneamente. Lo que no puede ser es que estén todos juntos en zonas en zonas como es la campiña, como es la Alcarria, zonas que tienen su cercanía a Madrid, en zonas su cercanía a las líneas de evacuación y entonces ahí se acumulan. Entonces yo estoy pidiendo una distribución, desde luego, y a PAG, seguimos con nuestra campaña de parque foto... energía fotovoltaica, sí, pero no así. Entonces, vamos a seguir con esa campaña. No sé si ese mismo planteamiento, sí, pero aún así, es aplicable a los planes hidrológicos que, evidentemente, también afectan los relativos al Tajo, a la agricultura, al regadío de, de nuestra provincia en determinadas zonas. Sí, sí, realmente los planes del Tajo, de la conca del Tajo, creo que el nuevo cálculo que hacen de los caladeros ecológicos, creo que es un error creo que y creo que el agua eh, el agua se tiene que almacenar y y creo que hay que darle más importancia al agua de regadío creo que es la base va a ser la base de la agricultura nacional y provincial en, en, en unos años y creo que va a ser imprescindible tener tener nuevas infraestructuras y desde luego hacer en esta provincia nuevos regadíos y mejorar los ya existentes que no se nos olvide que casi es más importante mejorar los ya existentes que, eh, quizá hacer nuevos regalos. Con todos los componentes que has mencionado, eh, la reforma de la PAC que, que se ha sellado este año eh, ayuda poco, ¿verdad? Sí, la reforma de la PAC, eh, quizá a cierto tipo de agricultores les venga bien, agricultores pequeños, pero realmente a la agricultura profesional de Guadalajara, que sus agricultores eh, son capaces de ser rentables, son capaces de, de seguir trabajando porque acumulan muchas hectáreas y las explotaciones son, son grandes, es a, a todos los profesionales eh, esta reforma no, no, no les viene bien. Van a cobrar menos y, desde luego, creo que es una reforma negativa para la agricultura profesional. Eh, esto hace prever que vaya a haber otro 20M con reivindicaciones pendientes, como, bueno, como esta, esta concentración, ¿no? sí. que, esta movilización sí. que se desarrolló en Madrid desde, desde el entorno rural. Sí, fue una movilización grande, además, eh, pero realmente ha dado poco resultado. Ahora se han aprobado unas medidas para compensar en parte el aumento de costes, tanto de abonos como de gasoil, que desde luego son bienvenidas, pero desde luego no, no sirven para compensar el gran problema que es el aumento de costos. Y quizá, y quizá vamos a ver cómo se desarrollan, pero quizá haya que, haya que pedir más, porque realmente con estas medidas no, no nos llegan. Eh, ya hemos visto que le entró por un oído y le salió por el otro a quien corresponda el, el ver Madrid llena de agricultores, llena de, de gente venida del entorno rural de, de toda España para reclamar eh, que las cosas no pueden seguir así. Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Y ya con esto vamos finalizando la entrevista. Bueno, pues vamos desde luego desde APAG. Y desde APAG vamos a seguir reivindicando la actividad agraria. Creo que es fundamental en este país. Creo que es fundamental también en esta provincia, en nuestra España despoblada, la actividad agraria tenía que ser mucho más apoyada. Y desde luego vamos a seguir reivindicando y defendiendo a los nuestros, que son los agricultores y ganaderos de esta provincia. Y no podemos hacer otra cosa, vamos a seguir reivindicando, vamos a pelear por ellos, vamos a luchar por ellos. Y ya aprovecho para desearles desde aquí feliz año a todos los agricultores. Y desde luego esperemos, eh, seamos positivos y esperemos un año mejor que el pasado. Bueno, pues a esa esperanza y a esa felicitación nos unimos aquí desde es Radio. Muchísimas gracias, Juan José Lasso, presidente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos APAG, aquí en Guadalajara. Y, y de nuevo, eh, feliz año también a todos los que están trabajando con usted allí, a todo su equipo, a todos los trabajadores de la PAG. Muy bien, muchas gracias.